Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señor Marlaska. ¿Está el Gobierno o ha estado espiando a la disidencia política? Muchas gracias. Señor ministro del Interior. Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, señor Rufián, también podría contestar simplemente no, evidentemente no. Pero también le voy a recordar que nuestro sistema constitucional, aunque hoy he visto que a veces se olvida, no es militante. Nuestro sistema constitucional protege las opiniones políticas, como no podía ser de otro modo, incluso de aquellos que no comparten el modelo constitucional. El Gobierno, que no es el Gobierno, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, lo único que investigan son hechos constitutivos de delito. Y no, las opiniones políticas no son constitutivas de delito. Le vuelvo a decir, hechos constitutivos de delito, siempre bajo el impulso del Ministerio Fiscal y con el mandato y control judicial. Señor Rufián Romero. Muchas gracias. Señor Marlaska, le agradezco algo más que un no. Pero es que lo del espionaje a la disidencia política no lo digo yo. Lo dice el The Guardian y el País la semana pasada, que son poco sospechosos de ser secesionistas o socialcomunistas. El hecho de espiar a gente como Torrent, Ana Gabriel, Ernest Maragall, seguramente tantos otros y otras, pues es terriblemente peligroso, sobre todo porque no hay un auto judicial inicial. La gente, últimamente, hace ya algún tiempo, está alucinando porque recibe publicidad sobre temas de los que habla. Es decir, la gente habla de Orlando y a veces recibe en su mail o en su teléfono móvil publicidad de tomate frito, ¿no? Y alucina. La gente dice que es por el algoritmo de Facebook, de Instagram, de Apple, ¿no? Para que la gente lo entienda, nuestro algoritmo, el algoritmo de los independentistas, es la Guardia Civil o el CNI. Y la publicidad son autos policiales inventados. ¿Usted se imagina que se haya publicado o que se publicara algún día que se ha espiado a la señora Montero? ¿O al señor Duque? ¿O al señor Illa? ¿O a la señora Montero? ¿O a usted? ¿O al señor Campo? ¿O a la señora Lastra? ¿O al señor Simancas? ¿O a usted? ¿O a usted? ¿O a usted? ¿O a usted? Sobre todo a la bancada de la izquierda. ¿Sabe cuál es la respuesta? Que seguramente ha pasado. Sí. Les han espiado. A todos y a todas. Y cada vez que ustedes, el gobierno más plural, progresista y plurinacional de la historia, dice aquello de, sí, qué mal, está feo, es muy grave, pero no hace nada, es aún más grave. Tienen que hacer algo. Nosotros les proponemos una comisión de investigación y ver cuán profunda es la madriguera de conejo. Muchas gracias. Señor ministro del Interior. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Rufián. Ante unas informaciones en distintos medios de comunicación, como usted ha indicado, usted ya resuelve y determina la autoría y concreta que se espía, y que se espía desde el Gobierno y desde las instituciones del Gobierno. Le vuelvo a decir, ni la Guardia Civil, ni la Policía Nacional, ni el CNI investigan ni espían opiniones políticas. Hubo una comisión de investigación, en la que usted participó sobre otro gobierno, el gobierno del Partido Popular, y usted sabe que ha habido un cambio fundamental y esencial del que me siento absolutamente orgulloso. Incluso habrá oído comentarios de este ministro y de este gobierno en relación a determinados cambios no muy halagüeños hacia nuestra persona. En ese sentido, le vuelvo a decir, en este Estado, en el Estado de Derecho, la policía no investiga opiniones políticas, no espía opiniones políticas tampoco de aquellos que no comparten el modelo constitucional. Únicamente hechos constitutivos de delito. El CNI también tiene un control judicial, incluso un control parlamentario a través de la Comisión de Secretos Oficiales. La Guardia Civil, la Policía Nacional, únicamente investiga, y se lo reiteraré, hechos delictivos bajo el impulso del Ministerio Fiscal y con el control judicial.
judicial, se lo reitero, bajo este gobierno del Partido Socialista y de Unidas Podemos, el principio de legalidad es el pilar básico, la piedra maestra en la que se apoya la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y del CNI. Le repito, no se persiguen ideas políticas.